fe. Pues bien, vamos a empezar. Estamos en 1 Pedro capítulo 4. El título del mensaje en esta mañana es Fiestas, Bebidas y Fornicación. Fiestas, Bebidas y Fornicación. Estaba hablando con Agota el domingo pasado. Hablamos sobre las predicaciones todos los domingos, sobre lo que hemos oído en la casa de Dios. Y comentamos que hace dos semanas salimos muy animados. Estamos muertos al pecado, no culpables. Y salimos animados y gozosos. La semana pasada predicamos sobre la santificación, un desafío, ¿no? Exhortación a vivir en santidad delante de Dios. Pero le dije, amor, sin embargo, el domingo que viene el mensaje no va a ser muy agradable. Es un mensaje muy desagradable porque estamos predicando sobre los pecadores. No me agrada predicar de estas cosas. Pero Agota enseguida me contestó diciendo, no será un mensaje agradable, pero será un mensaje necesario. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno estar casado con una mujer de Dios! No estoy llamado a predicar cosas bonitas. Por supuesto, me encanta predicar de la gracia de Dios, pero cuando la Biblia habla de cosas desagradables, hay que predicar sobre las cosas desagradables también. Pues estamos abriendo la Biblia, 1 Pedro capítulo 4, y si alguien quisiera leer del 1 al 6, vamos a predicar del 1 al 5, digo. 1 Pedro 4, del 1 al 5, y voy a predicar del 3, del 4 y del 5, con el título Fiestas, Bebidas y Fornicación. 1 Pedro 4, del 1 al 5, porfis. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Magnífico. Gloria a Dios. Pues bien, estamos viendo en estas semanas cuatro divisiones principales de Pedro. Uno, evangelio. Dos, santificación. Tres, sumisión. Cuatro, persecución. Y dentro de este gran tema de la persecución, Pedro está dando argumentos para mantener a la iglesia, ¿no?, en la llama de la persecución. Argumento número uno, la bienaventuranza cristiana. Argumento número dos, el temor al Señor. Argumento número tres, una buena conciencia. Y argumento número cuatro, el ejemplo de Jesucristo. Y estamos dentro de este cuarto subpunto, el ejemplo de Jesucristo, diciendo que hemos muerto al pecado legalmente y por lo tanto a nivel de santificación vamos a vivir en santidad aunque estemos rodeados de enemigos. Y pues este pasaje de Pedro surge en este contexto, animando a los hermanos a soportar penalidades como buenos soldados del Señor. Tú y yo somos de Cristo, somos salvos, legalmente redimidos por el Señor y ahora somos llamados a vivir en santificación. Pues bien, tenemos aquí un texto muy desagradable, porque hoy tenemos que hablar sobre los pecadores. No me gusta hablar sobre el pecado, no me agrada predicar sobre lo que hacen los hombres impíos, es vergonzoso, como dice Pablo, hablar de esta cosa, pero cuando la Biblia exige esto, hay que hablar sobre esto. Y aquí tenéis pues los tres puntos del sermón en esta mañana, en el PowerPoint. Punto número uno, el pasado. Este es mi pasado. Fiestas, bebidas, fornicación, de discoteca a discoteca. Luego, dos, el presente. Mis antiguos amigos que iban conmigo a las fiestas, ahora se burlan de mí, diciendo que estoy colgado porque sigo a Cristo. Pero, gracias a Dios, punto número tres, está el futuro. Dios va a juzgar tanto a los que están convertidos como a los que siguen metidos en fiestas, bebidas y fornicación. Hay tres puntos. Versículo tres, el pasado. Versículo cuatro, el presente. Y versículo número 5, el futuro. Vamos a empezar entonces en esta mañana, versículo 3, el pasado. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, para haber hecho lo que agrada a los incrédulos. La semana pasada predicamos del versículo 2, donde dice que tenemos que vivir el tiempo que resta en la carne para la voluntad del Señor. Y os comenté que nuestro tiempo es muy cortito.
Muy cortito. Mis suegros son jóvenes, pero ya son abuelos. La vida pasa volando. Pedro, 1 Pedro capítulo 1, finales del capítulo, emplea la imagen de la hierba y de la flor. Toda carne es como hierba, y la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas, Ariel, la palabra del Señor permanece para siempre. Somos un soplo. Santiago 4:14. Vuestra vida es neblina, vapor, aparece por un momentillo y luego desaparece. Job 7, versículo 6. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Acuérdate, Señor, de que mi vida es un soplo. Y dice Moisés en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Si el Señor no vuelve antes, tú y yo vamos a morir. Dios estableció nuestro día de nacimiento. Dios ha establecido nuestra fecha de muerte. Yo voy a morir. José Luis, Marcos, Roberto, son chavalines, jóvenes de la iglesia, muchachos, se van a morir. Mi niña Chloe, que tiene 3 días de vida, va a morir. Nadie se escapa, todos vamos a morir. Y por lo tanto, el tiempo que Dios nos ha asignado es un tiempo muy corto. Y aunque tú vivieras 969 años como Matusalén, ¿qué son 969 años? Comparados con toda la eternidad. Yo prefiero sufrir 80 añitos aquí abajo para heredar la vida eterna que disfrutar de placeres sin medida en este mundo y luego ser castigado eternamente por el Señor. Hermano, usa bien el tiempo que te resta en la carne. No sigas haciendo las cosas que antes hacías con los gentiles. No sigas el camino de los pecadores. Da la gloria de Dios y vive para el Señor. Imagínate que tú eres un jefe de una empresa. Y tú tienes un trabajador. Y tú estás a punto de hablar con él. Se ha acabado el turno de él. Él se va para casa. Y le preguntas, ¿qué has hecho hoy aquí en el curro? Y él te dice, bueno jefe, he tenido un turno de 10 horas. Las primeras 9 horas estuve leyendo revistas, chateando por WhatsApp, hablando con mis amigos. Estaba tomando un cafelío ahí en el bar y luego, como sabía que venías, pues la última orilla me puse a sudar y a trabajar. ¿Qué harías tú como jefe en semejante situación? A la calle. A la calle, en efecto, con un buen golpe protestante. No vas a contratar, no vas a permitir que un cantamañanas siga así trabajando en tu empresa. De la misma forma, hermanos, no podemos vivir nuestra vida para nosotros mismos, y luego en el hecho de muerte, oh Señor, lo siento mucho, me arrepiento de todo. Dios quiere que vivamos toda nuestra vida para la gloria de su santo nombre. Entonces Pedro dice, baste, baste ya. Ya es suficiente de haber hecho lo que antes hacíais estando en la carne. Antes entonces de conocer a Cristo, estos hermanos de Asia Menor bebían en fiestas, bebidas y fornicación. Y cuando tú te conviertes al Señor, me pasó a mí, lo primero que pensé fue, he perdido tantísimos años. Me convierto ahora de mayor, habiendo vivido toda mi adolescencia fuera de Cristo, ahora me convierto y nunca podré recuperar estos años que he desperdiciado en mi pecado. Así que hermano, tú nunca vas a poder recuperar aquellos años que malgastaste. Aprovecha el tiempo que te resta en la carne para vivir para la gloria de Dios. La mayoría de los creyentes de Asia Menor eran cristianos de primera generación. Habían experimentado una poderosa obra de conversión al escuchar el mensaje del Evangelio. Sabían, como oró Frank en esta mañana, que Cristo había muerto y resucitado por amor a los impíos. Abrazaron la buena noticia. Se arrepintieron de las fiestas, bebidas y fornicación. Y ya no podían volver atrás. Pedro dice, no volváis a hacer lo que antes hacíais. Sois del Señor. Tenéis el sello del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las cosas que agradan a los gentiles? Y estas mismas cosas se aplican al siglo XXI. En el pasaje delante de nosotros tenemos 6 pecados nombrados. En el versículo 3 tenemos lascivias, concupiscencias, embriagueces,
orgías, disipación y abominables idolatrías. Están aquí, sí, si vas un poco antes, hermano, los primeros dos. Tenemos los primeros dos, lascivias y concupiscencias. ¿Qué quieren decir? Tienen que ver con lujuria, el pecado sexual. José Manuel, en tu versión, ¿qué es lo que decía el versículo 3 en cuanto a lascivia y concupiscencia? Ahí está, muy bien. Exactamente. Los primeros dos términos son sexuales. Sexuales. ¿Cuál es el pecado que predominó en el primer siglo? El pecado sexual. ¿Cuál es el pecado que predomina hoy en España? El pecado sexual. Sexo, sexo, sexo. El sexo vende, el sexo es popular. Ahora bien, el sexo no es malo. Hay que entender esto. Hay algunas iglesias que no quieren hablar del sexo. Dios ha creado el sexo para procrear. Es legítimo que un hombre casado con su mujer delante de Dios procree. El sexo es un don hermoso y precioso y loable. No obstante, Satanás ha pervertido todos los buenos dones de Dios. Y por esta razón prevalecen en nuestra época sexo, pero en plan feo, grotesco, asqueroso, no conforme a las normas del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque dice 2 Pedro 2:14 que en la iglesia hay hombres que tienen los ojos llenos de adulterio, llenos de fornicación y no se sacian de pecar. Incluso dentro de la iglesia del primer siglo había gente que no amaba a Dios, obsesionada con el pecado sexual. Nosotros hoy día, como cristianos, vivimos en pureza sexual. Honramos a nuestras mujeres. Vosotros que no estáis casados todavía, guardáis vuestra pureza sexual para vuestro matrimonio en el futuro. Antes miraban mal a los fornicarios y a los adúlteros, pero hoy miran mal a los que andan en pureza sexual. Estamos en una generación de gran apostasía. Los primeros dos pecados en la lista tienen que ver con el sexo. Sexo fuera de la voluntad de Dios. Los siguientes dos pecados son embriagueces, bueno, no hace falta explicar esto, y orgías. Tiene que ver con la borrachera y sus efectos. Fiestas en que se come y se bebe en exceso y también descontrol. Y algunos comentaristas dicen que orgías tiene connotaciones sexuales también. Al emborracharse, al usar drogas, entran en un estado de desenfreno y cometen toda clase de impureza. Y finalmente, los últimos dos pecados en esta lista, disipación y abominables idolatrías. A saber, fiestas escandalosas, festines donde se junta la gente con fines perversos, nefastas y pecaminosos. Entonces, si miramos la lista entera, podemos resumir los seis pecados que hemos visto en esta mañana con nuestra canción de siempre. Fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. Es el latir del hombre incrédulo. Los mismos pecados que ahogaron a los impíos en el primer siglo son los mismos pecados que ahogan a los pecadores de España en el siglo XXI. Prevalece las fiestas, bebidas y fornicación. Nada ha cambiado. Son los mismísimos pecados. ¿Acaso no es verdad que los hijos del diablo viven solamente para fiestas, bebidas y fornicación? Yo me acuerdo en la universidad que recién convertido al Señor, lamentando los años que había malgastado mi pecado, me topaba con mis colegas estudiando. Los lunes no estaban en clase porque estaban todos con una resaca que no veas. Luego el martes en clase hablaban de todas las asquerosidades que habían cometido con las chicas el fin de semana pasado. El miércoles intentaban planificar qué iban a hacer el fin de semana siguiente. El jueves tomaban la decisión y el viernes no estaban en clase porque estaban comprando las drogas, el alcohol y la ropa para las fiestas. Yo no sé si en España os hablan de la fábula del asno y de la zanahoria.
Y lo que tú haces, si tú has tenido alguna vez un asno, tengo aquí una manzana porque también son muy ricas para los burritos, y tú pones delante de un asno, en un palo con un cordón, una zanahoria, una manzana, el asno ve la manzana y si tú diriges hacia la izquierda, el asno va hacia la izquierda, porque están obsesionados con la manzana. Y esta fue la imagen que me vino a la mente hace un montón de años cuando estudiaba en la universidad. Fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. Y no se dan cuenta del resto del mundo, de la realidad. Solo ven fiestas, bebidas y fornicación. ¿Y sabéis lo gracioso? Decían que yo estaba colgado, que yo estaba loco, que yo estaba mal de la cabeza, que a mí me faltaba un tornillo porque hacía las cosas bien, trabajaba para ganar dinero y estaba en la iglesia el domingo alabando al Señor. Y yo estaba mal de la cabeza. Hermanos, fuera de Cristo prevalecen los mismos pecados que siempre. Fiestas, bebidas y fornicación. Y vosotros jóvenes que estáis a punto de entrar en la universidad, vais a toparos con exactamente la misma realidad. Nada ha cambiado. No son pecados nuevos. No son cosas nuevas para nada. Son los mismos pecados que cometieron en los días de Pedro. Cuando leemos esta lista de 6 cosas de Pedro, es como si Pedro hubiese salido anoche yendo por todas las discotecas y clubes nocturnos de España, tomando apuntes, viendo lo que hacen ahí en Almería, en Granada, en Sevilla, Córdoba, y luego hace un resumen, una lista, y presenta la lista a la iglesia. Esto es lo que hacen los pecadores: perversión moral, rebelión, detestan a Dios. Y fijaros también, el último pecado, Pedro dice abominables idolatrías. Es que Pedro no puede contentarse con tan solamente decir idolatría. Es abominable, es asqueroso delante de Dios. La diferencia entre el primer siglo y el siglo XXI en Europa, en España, es que en el primer siglo adoraban a otros dioses y usaban estos dioses para justificar una vida de fiestas, bebidas y fornicación. Hoy día no es politeísmo, es ateísmo. Y niegan la existencia de Dios por completo y emplean el ateísmo como un pretexto para entregarse a fiestas, bebidas y fornicación. Detrás hay un espíritu religioso, hay un espíritu teocéntrico, y como el hombre natural no quiere hacer caso a la santidad de Dios, se ve obligado a fabricar otro Dios conforme a su imagen, conforme a su semejanza, o incluso negar a Dios ya de entrada. No son pecados nuevos, son abominables idolatrías. El verdadero Dios del hombre natural es Él mismo. El verdadero Dios de una mujer no nacida de nuevo es ella misma. El hombre se ama tanto. Todo se trata de sus caprichos, sus deseos, su voluntad. Maldice a Dios y maldice a todos cuando no está feliz, porque él piensa que es el eje, el centro del mundo. No hay nada que el hombre natural ame más que a sí mismo. No hay nada que una mujer natural pagana ame más que a sí misma. Pero gracias a Dios, una vez convertidos por el poder de Dios, empezamos a amar a Dios y nos olvidamos de nosotros mismos y estamos entusiasmados con la gloria de Dios. Y antes era William, William, William. Mi pecado, mis deleites, mis antojos. Luego Dios me hace nacer de nuevo. Y el nuevo latir del corazón es Cristo, Cristo, Cristo. Dios, Dios, Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Dios nos revoluciona por completo. Y todas las cosas que antes hacíamos, las cosas guarras, malvadas, perversas, Dios coloca en nosotros un asco, un santo asco por todas las cosas que antes hacíamos. Dios nos libra del ego y coloca a Cristo en el trono de nuestro corazón. Hermano, hermana, si tú antes vivías así, entregado a fiestas, bebidas y fornicación, ahora el tiempo que Dios te ha asignado, vive 100% entregado a la causa del Señor. Si tú como pecador vivías apasionadamente por tu pecado, ahora vive con el mismo celo por la gloria de Dios, su santidad,
su fama, su palabra, su nombre. Sé santo, porque el que te ha salvado es santo. Número uno, el pasado. Esto es lo que antes hacíais. Vosotros que ahora sois del Señor, esa era la ola que llevaba vuestra vida. Ahora, punto número dos, el presente. Versículo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 dice, a estos, ¿a quién está aludiendo Pedro cuando dice estos? A estos. ¿Ah? A nuestros amigos de antes, a los chavales con los cuales yo iba a vivir la vida loca, a estos, versículo 4, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué quiere decir os ultrajan? Eso es, os persiguen, os machacan, os insultan, se meten con vosotros. Entonces, en el tiempo pasado, los creyentes de Asia Menor, fiestas, bebidas, fornicación, vivir la vida loca, y ahora se convierten por el poder de Dios, y tristemente hay una mala noticia. Para todos vosotros que habéis nacido de nuevo, no vais a encajar. No vais a caer bien a la gente del mundo, porque ahora estáis andando según la santidad del Señor. No podéis seguir andando la misma porquería que antes, porque habéis nacido de lo alto. Es imposible que vivas como antes hacías. El Espíritu Santo te ha conquistado, te ha vencido, y ahora eres una criatura de Dios. Los que somos del Señor no podemos seguir haciendo lo de antes, porque una oveja no come lo mismo que un cerdito. Tienen dos dietas totalmente diferentes. He estado con cerdos en Rumanía y los cerdos comen de todo. Tú pon lo que sea y el cerdo lo va a zampar. Pero una ovejita no. Una ovejita es más tiquismiquis. Una ovejita ya no se conforma con cualquier cosa. La ovejita quiere hierba, fresca, verde. La oveja tiene una dieta más, ¿qué palabra usar? Más, es, en efecto. Nosotros entonces como ovejas ya no podemos conformarnos con la misma porquería que antes, porque somos nuevas criaturas y por esta razón no podemos deleitarnos en aquello. Antonio empezó el culto hoy leyendo 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva es una oveja, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Eres una oveja. No puedes seguir haciendo lo que antes hacías. Detestas el lodo. No andes entonces en pos de estas cosas. El verdadero cristiano entonces es una persona diferente, revolucionada, transformada por el poder de Dios. Y todos se van a dar cuenta del cambio que hay en ti. Es innegable. Tus deseos cambian, tus afectos cambian, tu voluntad cambia. Ya no andas en pos de fiestas, bebidas y fornicación. Tu meta es la gloria de Dios. No obstante, la semana pasada advertimos en el nombre de Robert Murray McShane acerca de impresiones pasajeras. Gente como la mujer de Lot, gente como el rey Agripa, que ha oído la palabra, incluso anda con el pueblo de Dios y recibe impresiones pasajeras de la palabra. A lo mejor en algunos momentos Dios está tocando su conciencia, abriendo su corazón, pero enseguida cierra las cortinas de su alma para que Dios no penetre. Y esta semana he visto que varios hermanos de la congregación habéis estado compartiendo en formatos diferentes el mensaje de John Wesley, el casi cristiano. He visto que varios hermanos lo habéis estado escuchando. Y es posible estar sentado en la iglesia visiblemente, escuchando la predicación, incluso disfrutar de las canciones, incluso disfrutar de algunas predicaciones, y aún así no haber nacido de nuevo. Aún así seguir siendo un cerdito y no una oveja del Señor. Hay gente que está en la iglesia que no es nacido de nuevo. Y luego tarde o temprano se van a ir. Dice la palabra de Dios, 2 Pedro 2:21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
¿Ah? Exactamente. Nada ha cambiado. Sí, impresiones pasajeras. ¡Wow! Dios de verdad está en el trono. Yo tengo que arrepentirme. Pero de repente, el lunes, ya está, se olvida de la voz de Dios. Tarde o temprano se van a ir. Pero no nos sorprendamos. Hermanos, incluso hay gente prominente en la iglesia. Y ha pasado miles de veces a lo largo de los siglos que acaban yéndose de la iglesia. Y Pedro nos está diciendo, no nos sorprendamos. Esto está cumpliendo el proverbio, porque no ha nacido de nuevo. Son impresiones pasajeras. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No nos sorprendamos, hermanos. Es lo más normal del mundo. Es importante entender que no todo lo que estamos aquí hoy hemos nacido de nuevo. Dice Pablo, Romanos 9:6. No todos los israelitas son hijos de Israel. Hoy, si estuviera escribiendo la carta a los romanos, diría, no todo lo que está en la iglesia visible son del Señor. Entonces, tenemos que examinarnos profundamente para ver si de verdad hemos nacido de nuevo. ¿Cómo puedes tú saber si has sido regenerado por el poder del Espíritu de Dios? Aquí tenéis 5 señales. La primera señal de una persona verdaderamente renacida es conversión. Conversión conlleva 2 elementos. Un elemento negativo, un elemento positivo. El elemento negativo es arrepentimiento. Antes ibas en fiestas, bebidas y fornicación, y ahora te arrepientes viviendo para la gloria de Dios. Y el elemento positivo es fe. Fe. Fe en el Evangelio. El Evangelio de Cristo crucificado y resucitado por amor a los pecadores. Sabrás que has nacido de nuevo porque te has convertido. Hay fe y hay arrepentimiento. Número 2, la segunda evidencia del nuevo nacimiento es una nueva disposición. Antes tenías un corazón de piedra, duro, pero Dios te vence y te concede un corazón de carne. Una profecía de Ezequiel 36:26. Ahora tú amas las cosas que antes odiabas. Y odias y aborreces las cosas que antes amabas. Has cambiado 180 grados por el poder del Espíritu Santo. Número 3. Si tú de verdad has nacido de nuevo, sí o sí habrá fruto del Espíritu Santo. ¿No? Galatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pedro también da una lista de 8 cosas. En 2 de Pedro 1, versículo 5. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y Pedro añade en el 1:8, si estas cosas, estos frutos, abundan en vosotros, no seréis ociosos ni sin fruto en el conocimiento del Señor. Entonces, la meta, hermano, de tu vida es que hueles a fruto, fruta. Que hueles fructífero, ¿no? Que José Manuel huele a naranja, Juan Fran a nectarina, Paco a plátano, ¿no? Y luego si estás muy, muy, muy santificado, como yo, olerás a fruto tropical. Por eso me pongo todos los domingos perfume de fruto tropical. Eso ya es mucha santificación. La idea es oler a fruta, dar a conocer la dulce fragancia del Señor Jesucristo. Señal número 4, clave. Amor por el pueblo de Dios. Recalcar aquí, subrayar la palabra pueblo. No una persona de la iglesia, 2 personas de la iglesia que sean afines a ti, no. Cuando tú de verdad has nacido de nuevo, amas a todo el pueblo de Dios. Los jóvenes con los mayores, y los mayores con los jóvenes. Los solteros con los casados con los solteros. Los varones con las mujeres con los hombres. Eclesía no es un grupo de hombres de 32 años, pelirrojos como yo, 5 o 6 reunidos en un grupo. Esto no es eclesía. Eclesía es los 2 sexos, todas las generaciones y todas las naciones. Españoles con latinos, latinos con rumanos, rumanos con irlandeses. Esto sí es eclesía. Si no amamos el pueblo de Dios, tenemos que pensar si de verdad hemos nacido de nuevo. Y cuando tú has nacido de nuevo, necesitas estar con el pueblo de Dios. Necesitas estar con tus co-ovejas. Nunca vas a toparte con una ovejita
andando con un lobo. No, la oveja no anda con lobos. La oveja anda con oveja, con ovejas. Si has nacido de nuevo, tú vas a necesitar estar con tus hermanos y hermanas en la fe. Sí o sí, señal de nuevo nacimiento. Si no hay un deseo de estar con el pueblo de Dios regularmente, algo está mal en tu vida espiritual. Y número 5, eso, wow, clave, importantísimo, una pasión indomable por la palabra de Dios. La palabra leída, la palabra predicada, la palabra cantada, wow, la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Y por esta razón, las ovejas de Dios necesitan estar en iglesias bíblicas. Porque una oveja que está en una iglesia no bíblica, que no predica la palabra, no permite que la oveja crezca. No permite que la oveja sea santificada. Pero si predicamos la palabra, las ovejas del Señor sí o sí van a escuchar la voz del pastor y van a crecer y ser alimentadas. Analízate en esta mañana si estas 5 señales están obrando en tu vida a nivel personal. Señales de nuevo nacimiento. Si eres del Señor, estas 5 señales se van a ver en ti sí o sí. Así que las 5 señales: conversión, nueva disposición del corazón, fruto del Espíritu Santo, y si eres muy santificado, olorás a fruto tropical. 4, amor por el pueblo, no unos cuantos, todo el pueblo de Dios. Y número 5, pasión por la palabra del Señor. Y ahora versículo 4, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Si yo tuviera que añadir una sexta cosa a la lista, colocaría aquí, número 6, señal de nuevo nacimiento es persecución. Persecución. Porque los amigos que antes tenías ahora se van a burlar de ti. Y la gente del mundo se va a mofar de ti. Porque dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí o sí, es imposible que una oveja, que un hijo de luz, no sufra por la palabra del Señor. Esta es la condenación que ha venido al mundo, que la luz ha venido, pero el hombre se amaró más las tinieblas. ¿Qué pasa, hermano, cuando tu niña, Chloe, está llorando a las 5:40 de la madrugada y tu mujer enciende la luz? ¡Ah! ¡Apaga la luz ya! Te molesta la luz, porque estás rodeado de tinieblas. Sucede así en el mundo espiritual. Aparece Paco Escobar, va a un sitio donde hay gente trabajando que no son creyentes. Paco es una luz de Dios. ¡Apaga la luz! Y por lo tanto se tiene que meter con el hermano Paco. ¡Es así! Así funcionan las cosas en el mundo espiritual. Sucedió en el primer siglo y está pasando con casi todos vosotros en el siglo XXI. Y si tú no estás sufriendo por la fe, me pregunto si de verdad estás brillando con la luz de Cristo. Vas a caer mal a alguien. No vas a tener toda la gente aplaudiendo que eres una máquina, un crack, ven con nosotros. No, no, no. Vas a caer mal a la gente porque sois luz y ellos están hundidos en tinieblas. Es difícil sufrir por la fe, es verdad. A lo mejor no es tan difícil sufrir a partir de gente desconocida. Pero el verdadero problema empieza cuando esta persecución entra dentro de la familia. Eso es chungo. Y hablando de experiencia propia, eso es difícil. Eso es muy difícil. El Señor Jesús nos ha dicho claramente, no penséis que he venido a traer paz, ¿no? No he venido a traer paz, he venido a traer una espada. He venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de... ¡Oh, no, Señor! Eso sí es chungo. Y el Señor sigue diciendo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, el que no sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. También dice en Lucas 14:25, una palabra impresionante, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces Cristo ha prometido
que haya disensión en tu familia. Y es lo más normal del mundo. No te quedes sorprendido si hay conflictos y roces en tu hogar, porque tú estás andando en la luz de Dios. Fue profetizado por el Señor. Es lo más normal del mundo. Pero la palabra te dice que tú tienes que temer a Dios en primer lugar. Él antes que cualquier otra cosa. Sé fiel al Señor. Él te va a proteger. Pero es normal que algunos de aquí hoy estemos sufriendo en nuestros hogares. Yo también, después de convertirme, fui echado literalmente de casa porque pensaban que la iglesia me estaba lavando el cerebro. Pero Dios te enseña a través de la aflicción familiar a fortalecerte en el Señor. Venga lo que venga, Dios te va a levantar y sostener. Os pregunto pues en esta mañana, ¿habéis nacido de nuevo? ¿Hay marcas de regeneración en vuestras vidas? ¿Estáis soportando aflicciones por amor al Señor? Pues ánimo, adelante, estáis cumpliendo 1 de Pedro 4, versículo 4. La palabra de Dios está corriendo y cumpliéndose a través de vuestras vidas, soldados de Cristo. Ánimo, adelante, pelea la buena batalla, vencerás, porque el que está contigo es más fuerte que tus enemigos. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y finalmente hoy llegamos al tercer punto. Antes, fiestas, bebidas y fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. Ahora, el presente, los amigos de antes ahora se meten conmigo. Se burlan de mí, hablan mal de mí. Pero Pedro no solamente nos habla del pasado, no solamente nos habla del presente, es muy listo, nos habla también del otro tiempo verbal. Futuro. Futuro, versículo 5. Para que las ovejas estéis consoladas en esta mañana. Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Sí, los gentiles que se están metiendo con vosotros, riéndose de vosotros por vuestra pureza sexual. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Acabamos pues hoy con la doctrina del gran juicio final. 1 Pedro 4, 7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad, en oración. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar el mundo con justicia. No solamente va a juzgar a los ángeles caídos. Va a juzgar al pastor, va a juzgar a Ariel, va a juzgar a Loli, a Paco, a Nico. Ha establecido un día para juzgarnos a todos. Sí o sí, no podremos escaparnos del juicio de Dios, porque Él no hace acepción de personas. En el gran día final, el pueblo de Dios se podrá regocijar, sabiendo que la sentencia ha sido decretada, no culpable. En Cristo no podemos ser condenados. Seremos librados, habrá un juicio, pero pasaremos a la presencia de Dios gracias al Señor Jesucristo. Y luego pasaremos delante del tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5, 10, dice que es necesario que cada uno reciba lo que haya, según lo que ha hecho en la carne. Y todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces hay dos juicios. Para los impíos, ellos serán condenados ante el gran trono de juicio. No obstante, los cristianos, al ser salvados por Cristo, nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Ahora bien, creyentes, ovejas del Señor, me dirijo a los renacidos en esta mañana. Nuestro juicio venidero no es para salvación o condenación. ¿Entended esto? Nuestro juicio que viene es un juicio de recompensas. Porque ya fuimos juzgados en Cristo. Ya fuimos condenados a Cristo. Ya fuimos al infierno en Cristo. No podemos ser más condenados. Pero sí habrá recompensas según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y según Wayne Grudem y bastantes otros pensadores evangélicos, habrá grados de recompensa en el cielo. Aquí tenéis dos textos que vamos a leer.
El primero de Lucas 19, 16, y voy a pedir a mi fiel amigo Ángel que lo lea en voz alta con esta voz tan bonita que tiene. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él les dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también, sé sobre 5 ciudades. Y el segundo, porfis. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Creyentes, ovejas, renacidos, sois salvos, sí o sí. No podéis ser condenados, pero ante el tribunal de Cristo sí habrá recompensas. Habrá recompensas. Ahora hay que aclarar que en el cielo, si yo, por ejemplo, al ver el pedazo de corona que el Señor da al hermano Guzmán, yo no voy a tener celos ni envidia. Estaremos plenamente satisfechos en Dios. No obstante, habrá grados de recompensas según lo que hayamos hecho estando en la carne. Entended, ovejas del Señor, no podéis ser condenadas. Cristo tomó sobre Él mismo vuestra condenación. En Cristo, el tribunal de Cristo es para recompensas. Todos sí o sí seremos salvados, todos. Pero habrá recompensas. Así que hay que tener esto bien claro. Pero tristemente, hay que hablar sobre los incrédulos también. Los que no están en Cristo, no estarán delante del tribunal de Cristo. Ellos estarán delante del gran juicio blanco para oír la sentencia de Dios. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y también dentro de la teología evangélica, muchos piensan que habrá grados de castigo también. Aquí tenemos dos pasajes que también vamos a leer. Ignacio no lo va a ver. Paco, ¿lo puedes leer tú, hermano? Sí, aquí ves. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho también a que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto, os digo que en el día de los juicios será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de los juicios será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Más tolerable, indicando que habrá grados de castigo. Y la segunda referencia, hermano, gracias. Sí, por fin. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¡Fuerte! Para vosotros que sois incrédulos en esta mañana, muy fuerte. Hay millones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio. Son culpables. Pecaron en Adán y son dignos del fuego eterno. No obstante, dentro de este grupo de gente inconversa que no conoce a Cristo, Dios, en su soberanía, ha permitido que millones de los incrédulos escuchen el mensaje del Evangelio. Y ya que han recibido mucho más luz de parte de Dios, su castigo irá en aumento. Endurecen su corazón contra la luz del Evangelio, y escuchando el Evangelio en varias ocasiones, se hacen cada vez más inexcusables. Pablo dice una palabra seria en Romanos 2:5, y de verdad, pecador, en esta mañana tiembla si no estás en Cristo. Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En palabras de John MacArthur, una persona que rechaza la oferta de perdón por parte de Dios y se aferra a su propio pecado, acumula más ira de Dios y puede hacerse acreedora de un juicio más severo. Sí, fuera de Cristo todos están 100% condenados. Es así. No obstante, aquellos que conociendo la palabra de Dios
la voluntad de Dios, serán azotados mucho más. Los adversarios del evangelio no podrán escapar, no podrán esconderse en el gran juicio venidero. Dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Pero Dios juzgará a cada uno. Ya hemos visto, hermanos, en las Escrituras en múltiples ocasiones cómo Dios juzgó al mundo antiguo en los días de Noé, cómo juzgó en los días de la Torre de Babel, cómo juzgó las ciudades pervertidas de Sodoma y Gomorra, cómo juzgó a los egipcios cuando procuraron pasar por el Mar Rojo, cómo juzgó a Ananías y Zafira. El pueblo perseguido de Dios puede mantenerse a flote sabiendo que los que se están burlando de ellos van a cobrar factura sí o sí. Hermano, cuando tú te das cuenta de que la persona que se está oponiendo a ti va a enfrentar el justo juicio de Dios, no vas a enfadarte con aquella persona. No vas a poder odiar a aquella persona. No vas a poder aborrecer ni guardar amargura en tu corazón en contra de tus enemigos. Más bien, ¿qué vas a hacer? Llorar por ellos, orar por ellos, interceder por el Señor, sálvalos, Señor. Has visto el juicio que se está acercando y en vez de odiar, vas a interceder por tus enemigos. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Lucas 10, versículo 20. Pero nuestros enemigos han de presentarse desnudos delante del gran juicio de Dios. No están en Cristo. Este pensamiento debería provocar en nosotros una vida de intercesión urgente. Oremos por los que se burlan de nosotros. Oremos no únicamente por la iglesia perseguida. Oremos fervientemente por los que persiguen la iglesia perseguida. Si tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos te están maltratando, no odies a tus seres queridos. Ora por ellos, clama por su salvación, intercede por su bienestar eterno. Y vosotros que no estáis en Cristo, quiero que entendáis en esta mañana, hablamos de esta forma tan clara porque os amamos. Los que os llevan a fiestas, bebidas y fornicación, no os aman. Os están llevando a la destrucción, gozándose de ver vuestra vergüenza y perdición. Pero el pueblo de Dios predica la palabra, porque os amamos de todo corazón. Y a la luz del juicio venidero, os anunciamos la palabra de reconciliación. En Cristo podéis ser salvados de la ira venidera. En el día del juicio final, nadie aquí en esta sala podrá decir delante de Dios, no me predicaste el evangelio. Hoy mismo te anuncio en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, en Cristo hay salvación por su muerte y resurrección. Si tú por la fe abrazas a Cristo, si tú te arrepientes de tu pasado vergonzoso, serás salvo conociendo la grandiosa misericordia de Dios. Pecador, acércate a Cristo en esta mañana. Eres inexcusable en el día final. Corre a Cristo en esta mañana. Clama por el perdón de tus pecados. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Los que somos salvos no somos buena gente. Somos tan malos, pervertidos y perdidos como vosotros. Mas el Evangelio nos ha salvado. En Cristo hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Mirad a Cristo. Escrito está, Salmo 35, versículo 3. Yo soy tu salvación. En Cristo hay salvación en esta mañana. Orad a Dios, pecadores, para que Él tenga misericordia. Estáis sin excusa. Tu bienestar eterno depende de tu respuesta al Evangelio en esta mañana. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Venid a mí todos los trabajados y cansados, yo os haré descansar. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera.
acércate al Señor. Y si es verdad, si tú te acercas al Señor, vas a tener un mogollón de enemigos. No vas a encajar, no vas a caer bien, ni a tus propios seres queridos, pero eso es lo que hay. Y cuando tú amas al Señor por encima de todas las cosas, da igual. Da igual, la gente puede decir lo que quisiera de mi esposa o de mi hija, pero como yo las amo por encima de todas las cosas, a mí me da igual lo que dicen, porque son el objeto de mi afecto. Y cuando tú en un campo encuentras un gran tesoro, vas y vendes todo lo que tienes con el fin de comprar el campo. Cuando tú has visto la gloria de Cristo en el Evangelio, da igual las críticas, dan igual lo adversario, los enemigos, estás dispuesto a sufrir porque Cristo es el amor de tu corazón. Los enemigos van a venir y se van a reír de ti, se van a burlar de ti, y todos, más de uno aquí, lo he experimentado en carne propia. Pero Cristo es la recompensa. Él es suficiente. Fíjate en Cristo. Y otra cosa, pecador. Te pregunto, tus amigos que te están llevando en pos de fiestas, bebidas y fornicación, ¿qué van a hacer para ti en el día del juicio final? ¿Qué van a hacer tus amiguitos de ahora que están gozándose de tu pecado sexual? ¿Qué van a hacer en aquel día? Ellos estarán sin socorro también. Aférrate a Cristo. Cristo es más poderoso que tus amiguitos. Confía en Cristo. Leamos el texto por última vez. Concluimos y oramos al Señor. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en fiestas, bebidas y fornicación. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se meten con vosotros. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy hemos hablado de 3 puntos. 1, el pasado. Hemos visto que en el pasado tú y yo íbamos en pos de fiestas, bebidas y fornicación. El mundo está sumergido en lo mismo 2000 años después. 2, hemos hablado del presente, diciendo que estamos siendo rechazados porque ahora somos luz. Hemos visto 5 señales de nuevo nacimiento en esta mañana. Conversión, una nueva disposición del corazón, fruto del Espíritu Santo, amor por las ovejas de Dios, pasión por la palabra, y he sugerido una 6ta cosa: persecución por causa de la palabra. Vas a ser rechazado porque amas a Dios, y si no estás siendo rechazado, algo mal está sucediendo en tu vida. Y finalmente, hemos acabado hablando sobre el futuro. ¿Podemos andar con esperanza, ovejas? Porque Cristo tomó sobre sí nuestra condenación. Habrá grados de recompensa, pero todos sí o sí seremos salvados. No obstante, la triste noticia para los que no estáis en Cristo es que os espera juicio, ira, y sobre todo vosotros que habéis escuchado el Evangelio, estáis aún más sin excusa en el gran día final. Que hoy sea un día de salvación para la gloria de Dios, y que alcance a muchos para la fama de su santo nombre. Oremos al Señor en esta mañana para que siga obrando entre nosotros, salvando a los perdidos. Oremos al Señor. Padre, es impactante leer las Escrituras porque nos damos cuenta de que han pasado 2000 años y nada, absolutamente nada ha cambiado. El corazón del hombre y de la mujer rebelde, pecador, pecadora, sigue igual. Sigue perdiéndose en los mismos pecados que hace 2000 años. Oh Señor, vemos los jóvenes, los adultos de nuestra generación, y cómo aman las fiestas, bebida y fornicación. No piensen en otra cosa que no sea sexo en pecado. Oh Señor, y vemos exactamente lo mismo en nuestros días. Señor, gracias porque tú, en medio de un mundo de perdición, has decidido rescatar un remanente para tu gloria. Y Señor, hay muchos hermanos aquí hoy que antes nuestro sueño, nuestro todo, era ir de fiestas, bebidas y fornicación. Y tú viniste a nuestra vida. Y tú nos revolucionaste por completo. Nos lavaste la mente. Nos diste del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, pensamos en las cosas que antes hacíamos. Y nos entra asco. Nos entra repulsión en el alma. Porque detestamos aquello que antes tanto amábamos.
Y Señor, bien me acuerdo de mi propio corazón pecador. Te odiaba a ti y odiaba tu palabra, odiaba tu pueblo, odiaba la oración. Y ahora, Señor, son esas cosas que amo más que cualquier otra cosa de sobre la faz de la tierra. ¡Oh! Es tu sabiduría, es tu poder, es tu gloria de la nueva creación. Y Padre, en esta mañana, sabiendo que hay gente entre nosotros, escuchando tu palabra, has sido muy misericordioso, Señor. Nos has dado una palabra directa. Aquí no predicamos medio verdades, Señor. Tú has hablado muy claramente a los pecadores. Y te pedimos, Señor, que con la misma gracia que tú nos alcanzaste a nosotros, te pedimos por la conversión de los no salvos entre nosotros. Señor, antes del día de hoy, eran inexcusables delante de ti. Y después de la predicación en esta mañana, son aún más inexcusables delante de ti. Señor, haz que sus rodillas se pongan a temblar. Señor, si tienes que quitarles la salud, si tienes que enviarles pesadillas, si tienes que sacudirles por completo, Padre, haz lo que sea, con el fin de que se acerquen a Cristo, que amen a Cristo, que glorifiquen a Cristo. No queremos ser, Señor, como aquel trabajador que tira 9 horitas haciendo nada y luego se pone a trabajar sabiendo que el jefe se acerca. Señor, que toda nuestra vida sea adoración, que toda nuestra vida sea alabanza a ti. Señor, también quiero pedirte por tus ovejas. Gracias, Señor, por la persecución. Gracias porque la persecución nos está puliendo. Gracias porque nos mantiene con una perspectiva correcta. Gracias porque no nos permite sentirnos cómodos en este mundo. Señor, también, gracias por la persecución en nuestros hogares. Gracias por la persecución en nuestras familias. Gracias, Señor, porque a través de dicha persecución estás cumpliendo tu propósito y demostrándonos que somos tus ovejas, somos de ti. Gracias porque estamos viendo que tu poder sustentador es más fuerte que las burlas de nuestras mujeres, niños, padres, hermanos y tíos. Gracias, Señor, porque tú nos llevas al polvo, porque somos muy egocéntricos. Tan llenos de nosotros mismos. Nos amamos demasiado, Señor. Pero tú, a través de la persecución, nos vas llevando al polvo para que nuestra esperanza sea únicamente en el Señor Jesucristo. Gracias por cada aflicción por causa de la palabra. Gracias por cada insulto, sea en persona o sea cuando no estamos presentes para oírlo, Señor. Alabado seas, porque sabemos que tu plan se está cumpliendo, Padre. Y Dios, te damos gracias por el tema del futuro. Gracias porque en Cristo la condenación ya pasó. No, culpables, porque escrito está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y resucitó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Señor, sin embargo, con temor y temblor, sabiendo que hemos sido salvados, queremos edificar ahora, Señor, con piedras preciosas. No queremos sufrir pérdida en el día final. No queremos montar una vida cristiana egocéntrica, girando en torno a nuestra comodidad, para luego en el último día final perderlo todo, siendo salvos, pero perdiéndolo todo. Señor, da a tu pueblo santificado, da a tu pueblo redimido una conciencia de que hemos también de presentarnos delante del tribunal de Cristo. Pienso mucho en lo que dijo tu siervo Ramón hace casi un mes. Somos máquinas de hacer excusas. Señor, te pido, en el nombre de esta iglesia local, quítanos todas las excusas. Quítanos todos los pretextos que inventamos, que fabricamos, para no entregarnos 100% a tu gloria, tu nombre, tu obra, Señor. Oh Dios, santifica tu grey. Santifica tu pueblo en esta mañana. Gracias por la salvación, pero permítenos ser santificados para también recibir una gloriosa recompensa en el día de la venida de nuestro jefe, el Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. Ten misericordia de los pecadores aquí. Ten misericordia de los impíos. Añade a tu iglesia las almas que han de ser salvas.
y te lo pedimos porque es una petición tuya, y te lo pedimos para la gloria de tu unigénito Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén.